entrevista que tenim és per parlar precisament del 18 de març, del dia 8 de març, que es commemora el Dia Internacional de la Dona, que la meva opinió és que mentre tinguéssim que destinar un dia per demanar drets i igualtats, és que com a societat estem fracassant. Això és la meva opinió molt personal. Tenim en nosaltres a l'Ara Domènech de l'associació Fem Força de Vinaròs per parlar dels actes que es portaran a terme durant aquells dies, ja que a partir de demà i durant uns dies hi haurà molta activitat. Bon dia, Lara. Hola, bon dia. Primer que res, Lara, explica'ns què és la societat Fem Força Vinaròs i quines activitats porteu a terme durant l'any. Després ja parlarem d'aquest en concret. Sí, bueno, normalmente, la verdad es que estos años, este último año y medio, ha sido precisamente un dechado, ¿no?, de actividades, pero nos hemos mantenido asesorando a personas que han necesitado nuestro consejo profesional, porque nos centramos un poquito en hacer difusión, en las charlas digitales sobre todo, pero bueno, también últimamente estamos un poquito más centradas en el ámbito jurídico, porque es lo que demanda a veces la gente, ¿no? Todo este asunto del COVID nos ha obligado pues a ir haciendo sucesivas charlas a lo largo del año que publicitamos en nuestras redes sociales. Pero bueno, estamos la verdad deseando que acabe un poco todo esto para recuperar la presencia en las calles, porque la verdad es que es necesaria. No, jo penso que tothom tenen ganes de que s'acabi això, que ens condiciona massa el dia a dia i totes les activitats, sigui la que sigui, i en aquest cas les vostres reivindicacions. Com deia a l'entrada, Lara, realitzareu activitats durant tota la setmana. De fet, comenceu, crec que és demà ja, en les primeres activitats. Quines activitats posareu en marxa? Bueno, nosotros lo que hemos visto es que este año hay muchísimas actividades. Estábamos mirando la cartelera del ayuntamiento y efectivamente es muy largo, ¿no? Yo ahora estaba teniendo el año justamente delante y bueno, se prolongan varios días. En nuestro caso, nosotros empezamos el día 7 de marzo, el domingo, y también nuestra actividad se sigue centrando en los ámbitos digitales. Comenzamos el 7 de marzo a las 6:30 con un directo en YouTube. Nos vamos a mover sobre todo en esta plataforma, en YouTube, porque pensamos que es la que llega a más gente, y va a dar una charla Esperanza Marín Romero, que es matrona, y la charla será sobre la importancia de la educación sexual. Esperanza pues tiene un posgrado en sexualidad y lleva 20 años trabajando en atención primaria, y además, bueno, ella por supuesto da talleres de educación afectivo sexual en institutos de bachillerato. Y la verdad es que creemos que esto es muy importante. Sigue siendo una asignatura pendiente de la educación, porque aunque efectivamente cada vez se implican más los centros y llaman de hecho a gente para que dé talleres de forma externa, pero debería estar totalmente integrada la educación sexoafectiva en el currículum, y es algo que aún, pues bueno, está pendiente, pero personas como Esperanza pues trabajan activamente para que esto se pueda cumplir. Bon dia, Lara. Tot i que la societat ha avançat en alguns temes de desigualtats, encara continuen existint moltíssimes. Què creus que s'hauria de fer per intentar eliminar aquestes desigualtats i apostar per una societat molt més igual? Pues bueno, en primer lugar, esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Hacer este tipo de labores de concienciación, de educación, porque hacer, por ejemplo, actividades de 8 de marzo que sean charlas que nos hablen de los diferentes aspectos de cómo el machismo nos influye en la sociedad, pues es muy importante. Luego, lo que decíamos, el trabajo con los centros educativos es vital, porque al final los estereotipos machistas los adquirimos todos durante la infancia y la adolescencia, y luego nos duran toda la vida, e incluso aunque nos hagamos conscientes, de alguna manera los llevamos muy interiorizados. Que además este tipo de charlas divulgativas y que el feminismo como tal pues se considere un valor dentro de la sociedad es necesario también, porque al final se van a promover leyes, se van a tomar acciones a nivel social y legal, y si está integrado el feminismo en nuestro pensamiento, pues ya tendremos entrada como una lógica previa, ¿no? Tendremos asumidas ciertas cosas de base, no tenemos que estar constantemente haciendo esta labor, como decía el compañero al principio, de recordarle a la gente que hay que celebrar el 8 de marzo, tal. Efectivamente, una sociedad en la que no hiciera falta esto sería una sociedad que ya hubiera integrado estos valores feministas dentro y la igualdad fuera de un hecho, pues una igualdad en los hechos y no solamente en las formas.
D'altra banda, també durant el 8 de març molts partits polítics aprofiten aquesta jornada una mica per fer propaganda, podríem dir, i sobretot dir moltes coses de molts avenços que realitzaran, però durant la resta de l'any tots aquests avenços que anuncien són reals o creu que faria falta més implicació per part dels partits polítics durant tot l'any? Pues hay de todo, efectivamente existe, a veces existe desgraciadamente el postureo, pero sí que es una realidad que tal vez precisamente por esta labor continua que se hacen desde los colectivos feministas y desde muchos ámbitos de llamar a la importancia de la igualdad, yo creo que realmente en los partidos sí que se está dando un proceso en general de asumir estos valores feministas de la igualdad y de traducirlo realmente en leyes. Yo ahí voy a ser optimista. Y lo que vemos es que es así. De hecho, otra de nuestras actividades del 8 de marzo va a ser una charla online más centrada en el tema del feminismo jurídico, y ahí es donde podemos ver realmente cómo la política, pues, a través del sistema judicial, pues va asimilando conceptos que hace a lo mejor unos años serían impensables, y sin embargo ahora vemos sentencias un poquito más justas. Nuestra presidenta Verónica Grau, que es abogada, pues dará a las 8 de la tarde, el día 9 de marzo, por YouTube, pues esta charla junto con una compañera que es Emilia de Sousa, que es una abogada especializada en negligencias médicas y tal, es activista de malas madres, y se centra mucho en este aspecto. Y yo creo que poder ver esas sentencias judiciales que tienen en cuenta, por ejemplo, pues cambios de conceptos como no utilizar la palabra abuso sexual, sino referirse realmente a las agresiones como lo que son, eso a veces supone un enorme cambio en el número de años de penas y en la consideración social del abuso o de las agresiones sexuales, pues es muy importante, y para mí es un reflejo de que en política sí que se están haciendo algunas cosas. Si no, no se podrían ver estos cambios en las sentencias judiciales, pero desde luego queda por hacer. I d'altra banda, també aquest Covid-19, aquesta pandèmia, creu que encara ha augmentat més les desigualtats entre els homes i les dones en determinats camps? Sí, la verdad es que sí. El Covid-19, claro, el tener que vivir recluidos en el espacio doméstico, que es el espacio donde tradicionalmente las mujeres han estado y donde seguimos estando, muchas de nosotras, pues ha hecho que, claro, en el momento en que alguien trabaja desde casa, en el caso de las mujeres, pues de alguna manera están mucho más accesibles a las demandas de la familia. Al final, la desigualdad básica que sufrimos es que de alguna manera somos un poquito, vamos a decirlo así, el burro de carga de la familia. Si la mujer se queda en casa y ni siquiera va a trabajar fuera, ese espacio privado suyo, que es el del desarrollo laboral, el de la vida social, queda todavía más coartado. Y de alguna manera, pues ya es muy difícil establecer esa diferencia entre cuando estás trabajando y cuando estás haciendo tareas domésticas. Si ya en la vida normal, sin el COVID, esto pasa a veces, y muchas mujeres ven limitadas sus oportunidades profesionales por esto mismo, por la sobrecarga de trabajo doméstico, pues cuando ya estás en casa y ni siquiera puedes, ni tienes una vida afuera, te ves copada por ello, ¿no? De hecho, también el manifiesto de este año va un poquito en ese sentido, ¿no? Nos habla mucho de cómo se ha conseguido avances a nivel político, avances en derechos, avances pues lo que decíamos, en las instancias judiciales, pero a veces en los hechos esos avances no se ven. En la vida cotidiana las mujeres siguen sobrecargadas, haciendo dobles jornadas, sin ningún tipo de consideración social, y se ven en esas situaciones un poco atrapadas por la dinámica cultural, ¿no? Hace falta algo más que leyes, hace falta de verdad crear el espacio social para que se puedan hacer efectivos esos derechos que están avalados por leyes, pero que no se realizan en la práctica. D'altra banda, també, Lara, un dels darrers informes que han sortit parlen de que ha augmentat bastant el maltracte, entre com és que no sé realment la paraula que dir, entre un col·lectiu de gent molt jove. Estan dient que si poder el fet d'aquest accés a les xarxes socials tan, sense cap restricció, tan obert, està fent que es perguin segons quins valors i quins respectes, i que dins de la joventut, de gent molt jove, que no m'entra al cap, Pau, Lara, no m'entra que la gent jove hagin augmentat moltíssim els casos de maltractament. Ho heu detectat també això vosaltres? Sí, de hecho, que hayamos elegido este tema, la ponencia de la compañera de Esperanza Marín Romero,
La educación sexoafectiva tiene mucho que ver con esto. La palabra que buscas es violencia machista. Yo evito hablar de cosas muy genéricas, de maltrato y tal. A veces lo usamos todos porque es coloquial y a veces es más cómodo, pero debemos llamarlo como lo que es violencia machista. Desgraciadamente es cierto, la juventud no ha superado esto y precisamente la tarea de la educación sexoafectiva se trata de eso. Hace hincapié no en el aspecto meramente higiénico, ¿no? Porque antes cuando te daban educación sexual en la escuela o en el instituto, pues se centraba mucho en la enfermedad. Además era una orientación así muy, muy tradicional, ¿no? Teniendo muy en cuenta diferentes puntos de vista en la sexualidad. Pero ahora estamos hablando realmente de lo que son la influencia del porno y de ciertas prácticas que se normalizan desde muy jóvenes en los niños. Entonces, claro, es inevitable que cuando por fin empiezan sus primeras relaciones estén de alguna manera teñidas de una cultura sexual, del porno y del consumismo. Y lógicamente, el porno, lo queramos ver como lo veamos, es violencia contra las mujeres en su mayor parte. Entonces, esto es lo que aprenden. De ahí la importancia de una buena educación sexoafectiva que les haga tener sentido crítico cuando consumen este tipo de contenidos y que en última instancia les haga reflexionar y abandonar el consumo de esto. Pero no porque esté prohibido, ni porque sea pecado, ni por un tema moralista, sino por la auténtica ética y por un sentido de la igualdad y de la democracia. No se puede decir que las mujeres somos iguales cuando se consume una media de 3 horas de pornografía o de 2 horas en la que sistemáticamente se agrede a las mujeres y se las utiliza y cosifica en el acto sexual. No, és que és dur perquè, en efecte, abans era el maltracte masclista, era a l'època anterior, no? De que la mujer en casa i que la pata quebra. I es veia la cosa... No. Era, resulta que estem ara, al segle XXI, en què teòricament tot això hauria d'estar més que superat i que veies que aquesta joventut, que gent molt jove utilitza aquesta violència masclista, sigui ja no només físicament, sinó inclús ja a nivell d'assetjaments, a nivell de mòbils, a nivell de no deixar viure, des de llavors, algo estem fent molt malament com a societat perquè això a dia d'avui vagi així. I ja per acabar així, Lara, tenim la manifestació digital en directe el dia 8 a les 20 hores, no? Avisem, vosaltres feu manifestació digital, ens hem de sumar a la plataforma, on trobarem l'enllaç? Explica'ns-ho. Sí, bueno, hemos estado un poco hablando de nuestra agenda, así entre medias de ahora, si me permites, al final de todo enumero cada acto uno por uno para que se sepa exactamente los horarios y todo, pero bueno, sí, lo que vamos a hacer, nosotros al final hemos decidido hacer una acción digital, ¿no? Una manifestación digital. Primero lo que se hará será la emisión de un manifiesto, de la lectura de un manifiesto en YouTube. Todas estas charlas de las que estaba hablando se van a hacer por YouTube. Ahora diré exactamente los horarios y todo. Y bueno, lo que va a pasar es que además de eso tenemos una serie de enlaces en las redes a través de un código QR que ha hecho una compañera, la compañera de redes, Fanny. Y también algunos enlaces que pueden irse moviendo por WhatsApp. Y este enlace lo que permitirá será añadirse a un evento que tendrá lugar a continuación de la emisión del manifiesto. El manifiesto se emitirá el día 8 de marzo en YouTube a las 8 de la tarde. Allí mismo en nuestro canal también pondremos el enlace para quien quiera clicarlo y entonces lo que ocurrirá es que se podrán sumar a una reunión de Zoom y el lema será trae tu pancarta. Es una manifestación digital, se darán turnos de palabra lo que podamos porque tampoco saben realmente una vez que se suman hay una limitación de asistentes, pero en la medida que podamos haremos turnos de palabra para quien quiera diga algo después del manifiesto. Y bueno, pues son alternativas, ¿no? Hay que hacerse creativo con esto de la pandemia. Molt bé, Lara, moltes gràcies per haver atès de la nostra gent. Esperem que les pròximes vegades que parléssim pues, la cosa poguéssim donar notícies més agradables, més bones, no que sembla que van passant els anys i que no anem pegant els passos adequats. Esperem que vagi millorant i que el Dia de la Dona no és el 8 de març. El Dia de la Dona són tots els dies de l'any. I esperem que el 8 de març sigui, arribéssim a l'any per el 8 de març celebrar els avenços i la igualtat. Permíteme, por favor, ¿sí? Lo que te comentaba antes. Sí, por supuesto. O sea, debería ser todos los días. La educación es precisamente lo que hace llegar a esto. Pero ahora, si no te importa, lo que quería era que quedaran claros los horarios. El día 7 de marzo a las 6:30 tenemos la charla en YouTube de Esperanza Marín, la importancia de la educación sexual. El día 8 de marzo será la concentración online a las 8 de la tarde en YouTube.
Y también a esa misma hora, a las 8 de la tarde, el 8 de marzo, se puede clicar en el enlace que haremos correr por WhatsApp y por las redes, y quien clique ese enlace y tenga Zoom instalado, pues podrá sumarse a esto. Y lo suyo es que se traiga una pancarta para que nos veremos todas las caras en esa manifestación digital. El día 9 de marzo a las 8 de la tarde, pues tendremos a Emilia de Sousa y a Verónica Graugas y hablarán sobre el feminismo jurídico. Harán un pequeño análisis de algunas sentencias, algunas han sido polémicas y otras Uy. muestran esa evolución de las que no había. 10 de marzo a las 8 de la tarde en YouTube también, González Ferrero y Verónica Graugas harán una charla sobre mujeres olvidadas en la historia, ¿vale? A Natalia González, no sé si lo he comentado antes, es abogada especializada en violencia de género. Y Emilia de Sousa es también una abogada especializada en negligencias médicas, activista de malas manos. Y bueno, con eso queda un poco resumida nuestra agenda para este 8 de marzo. Molt bé, Lara Domènech, de Fem Força Vinaròs. Moltes gràcies per haver atès la nostra gent i fins la propera. Gràcies a vosaltres.